tal? Bueno, mucho gusto. Yo soy el teniente Ardila, Cutero Rondario, del Gaula Militar Antioquia. El día de hoy estamos haciendo una campaña de prevención para que la población no sea víctima de extorsión. Entonces, si ustedes están siendo víctima de extorsión o conocen a alguna persona que esté siendo extorsionada, para que por favor denuncien. Para contrarrestar el delito y la extorsión en el municipio, arribó los últimos días efectivos del Grupo Especial del Gaula Militar, con el fin de hacer visitas a comerciantes para dar indicaciones necesarias que fortalecerán su seguridad y no permitirán que se conviertan en víctimas de delitos extorsivos. El Gaula Militar Antioquia se ha desplazado hasta acá, hasta el municipio de Urrao, para realizar nuestras campañas de prevención para que la población de Urrao y de todo el suroeste no siga siendo víctima de extorsión. A propósito del plan cosecha, también se implementaron sobre algunas vías los puestos de control, con el fin de brindar seguridad a los viajeros y permitir que los finqueros aclaren sus dudas y se apoyen en este grupo especial para la protección de sus vidas y sus bienes. El plan cosecha, ahora que inicia la cosecha del café y que estamos prontos a la cosecha aguacatera, pues la economía de la región va a subir bastante, haciendo que esas bandas delincuenciales pues también inicien con sus labores, no dejen trabajar a la comunidad con las extorsiones o se nos pueda presentar un secuestro. Entonces el Gaula Militar Antioquia estamos acá para que capacitar a la población, que la gente nos conozca, sepa que está su Gaula Militar Antioquia y denuncien para que no sean víctimas de extorsión. Contamos con nuestra línea gratuita 147 o si no también lo podemos hacer al número de celular 316-528-5953. También se avecina la cosecha de aguacate, donde hay mayores ingresos económicos en la localidad. Esto aumenta de manera sustancial el flujo de dinero. Por esta razón, no se convierta en víctima de los delincuentes. Infórmese y pida apoyo de las autoridades.